Sí, exactamente. Pero tú que le sabes más a esto, Mario, ¿qué, cuáles son las principales? Porque consecuencias que generó esto, porque yo no entiendo mucho de... Explícame, Mario, por favor. Bueno, vamos a hablar de un personaje que es súper polémico en la historia universal, ¿no? Además, que es Cristóbal Colón, ¿no? Y lo ubicamos, creo que en general, por el descubrimiento de América. Y bueno, sabemos, lo podemos ver así rápidamente en qué consistió, pero tuvo una serie de consecuencias, porque a veces nada más nos quedamos con el hecho de que Cristóbal Colón descubre América, cuando en realidad lo que descubre son una serie de islas del Mar Caribe, las costas por ahí de Venezuela, y hasta ahí llegó, ¿no? Sí, porque según entiendo, en realidad fue como muy fortuito su descubrimiento. Él, su meta no era descubrir América, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, las imágenes que traes ahí, muestra precisamente, eran ideas que ya circulaban en Europa, ¿no? Los europeos lo que buscaban era una ruta para llegar a Asia, a las Indias Orientales, como ellos les decían, porque a través de, sobre todo de un libro que causó furor en Europa, que eran Los Viajes de Marco Polo, que ahí mencionaba unos reinos muy ricos, y además los productos que llegaban de Asia a Europa, como las especias, la pólvora, el papel, todos esos productos se volvieron indispensables, ¿no? para la vida cotidiana europea, y obviamente había mucha demanda. Para mala suerte de los europeos, los musulmanes controlaban precisamente esa ruta de Europa a Asia. Con la toma de Constantinopla se cierra ese paso natural de Europa a Asia. Entonces los europeos buscaron otra forma, ¿no? Vía marítima, llegar a Asia. Y es ahí donde entra nuestro personaje, ¿no? Cristóbal Colón, un navegante genovés, o por lo menos ese es el supuesto origen de Cristóbal Colón, que es muy polémico. Y él lleva su propuesta. Él era un estudioso, un tanto empírico también del arte de navegar. Y ahí es donde él se entera que se han hecho algunos viajes, mediciones, se sabe hasta ese punto, se manejaba la teoría geocéntrica, que es que la Tierra es el centro del universo, pero ya se sabía en ese momento que era redonda, ¿no? Ya después sabemos que la Tierra no gira alrededor, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino al revés. Pero ya se sabía que la Tierra era redonda, entonces se empezaban a disipar esas ideas, ¿no? De fantásticas de que la Tierra era plana, que si llegaban a la orilla los barcos se despeñaban, o que aparecían monstruos fantásticos, etcétera. Entonces estas ideas empiezan a disiparse. Cristóbal Colón, estudioso de esto, sabe de la existencia de un lugar que se llamaba Zipango, que eran unas Antillas, ¿no? Unas islas, que era hasta donde habían llegado algunas embarcaciones europeas. Y él en sus cálculos decía, bueno, pues si yo parto en línea recta de Europa, le doy la vuelta al mundo, es redondo, voy a llegar a las Indias Orientales o Asia, en un tiempo más aceptable que rodear lo que era África, que era un viaje larguísimo, muy peligroso, y además si tenían la fortuna de regresar con vida los navegantes, bueno, los precios de los productos asiáticos eran prácticamente incosteables, ¿no? Y es que además también en esa época, pues los principales, quienes llevaban las palmas, tengo entendido, eran ingleses, españoles, quizá franceses, holandeses, ¿no? ¿Era la época? Principalmente, primero Portugal, España, que eran donde estaban los puertos que daban hacia el Océano Pacífico, aunque los puertos más importantes de esa época eran los del Mar Mediterráneo, porque eran los que conectaban precisamente el Mar Mediterráneo con vía terrestre hacia Asia. A raíz de hecho, una de las consecuencias que vamos a ver un poquito más adelante es precisamente ese cambio, ¿no? La decadencia de los puertos del Mediterráneo con el auge de los puertos de Europa, precisamente. Ya después, por ahí los ingleses, franceses, ya entran en la carrera marítima, pero portugueses y españoles ya les llevaban bastante ventaja. Exactamente. Bueno, y aquí tengo una imagen, Mario, a ver, tú que me puedes explicar, ¿a qué se refiere esta imagen? Ah, mira, esa imagen que tienes ahí en el celular es precisamente la imagen del navegante Cristóbal Colón. Ajá. Ahí lo vemos besándole la mano. Esa persona, bueno, la pareja que está ahí son los Reyes Católicos. Cristóbal Colón lleva su idea a las cortes europeas, se acerca primero a los portugueses, que eran expertos navegantes,
No los convence, de hecho el rey de Portugal le dice que no acepta ni sus condiciones, ni aparte de sus mediciones que tenía, ¿no? Que eran, según los navegantes portugueses, eran muy inexactas. Va a la corte de España, España se estaba creando como nación, ahí vemos en la imagen Cristóbal Colón sosteniendo la mano de una mujer, uh-huh. Es la reina Isabel de Castilla, y el que está a su lado es el rey Fernando de Aragón, que habían unido sus reinos y era el inicio de lo que iba a ser España. Y ya ni te digo de la arrepentida que ha sido el rey de Portugal, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente, ¿no? Mira, seguimos avanzando, mira, aquí tengo otra imagen. Bueno, ¿esta de qué es? Ah, mira, esta imagen que va a aparecer es precisamente la imagen de Cristóbal Colón. Ya para cuando hace el viaje, ya era una persona madura, logra convencer de alguna forma más a Isabel de Castilla, de que acepte una de sus condiciones, porque pedía muchas cosas, entre ellas que cuando, si él llegaba a descubrir nuevas tierras, uh-huh. Que él se nombraba almirante, además, almirante del viaje, pero que lo nombraran virrey y gobernador de esas nuevas tierras. La reina Isabel, por alguna razón, lo acepta, acepta las condiciones, porque además eran muy vagas, y por eso también se lo concede, y además que participara en los negocios, ¿no? De lo que se pudiera comerciar con las Indias Orientales, que en la realidad ya después vamos a ver que pues no llega a las Indias Orientales, sino que llega a las Indias Occidentales. ¿Y esta sería la imagen más cercana a la real? Porque pues tú sabes que con los trabajos, no, la tecnología de la época, pues no se podía tener. Se hacían solamente grabados, dibujos. Así es, sí, pinturas. Si uno ve los retratos que hay de Cristóbal Colón, más o menos tienen la misma fisonomía, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero pensar que la fisonomía que vemos en los retratos de Cristóbal Colón se acerca a la real, ¿no? Okay. Una persona ya de edad mediana, un poquito calvo, con un cabello un poquito largo, ya entrando en canas. Claro. Entonces, la imagen al parecer sí es esa, la del porque también a veces se utiliza, pues, ensalzar las victorias, los logros de los personajes. Sí, claro, ¿no? Idealizarlos. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, por ahí hay retratos sí muy idealistas. ¿Esta de qué es, María? Aquí tengo otra. Bueno, mira, siguiendo con esas imágenes que están apareciendo, ajá, aquí en tu teléfono, bueno, lo que mencionaba, que ya se sabía que la Tierra era redonda, aunque Colón, en sus cálculos, creía que la Tierra era más pequeña. Entonces, él pensaba que en unos cuantos días le podía dar la vuelta al mundo y llegar a las Indias Orientales, pero lo que él nunca se imaginó es que ahí se atravesaba un continente, ¿no? Entonces, ahí le falla el cálculo. De hecho, eso le va a provocar un motín durante el viaje, porque el viaje se empieza a alargar, la tripulación obviamente por falta de alimentos, lo peligroso que era navegar a mar abierto, además mares pues más o menos desconocidos. Claro. ¿No? Entonces se violentan contra el almirante, él les dice que si en 3 días no encuentran tierra firme, pues regresan al puerto de donde habían salido, y para su buena fortuna, pues llega el día 12 de octubre de 1492, y es cuando Rodrigo de Triana da el aviso de que se avista tierra y descubren una pequeña isla de las Antillas que se llama San Salvador hoy día. Originalmente los indígenas que vivían en esa zona la llamaban Guanahani, y bueno, ya de ahí empiezan a ver que pues sí llegaron a un lugar así exótico, pero que no correspondía con las versiones que había, por ejemplo, de Marco Polo de Asia. Estaba pensando, Mario, cuando los chicos se desesperan entre una clase y otra, o que están esperando el receso, imagínate cuántos meses tuvieron que pasar para esta travesía, ¿no? Sí, además quiero pensar que los obviamente en alta mar, bueno, las tormentas, el alimento racionado, pues eso empezaba a haber fricciones entre claro. la tripulación, porque hay que recordar que eran 3 barcos, uh-huh. Entonces era la Niña, la Pinta y la Santa María, y obviamente una de las tripulaciones, me parece que fue la de la Niña, es la que se empieza a rebelar, y pues Colón tiene que negociar, ¿no?, en alta mar, prometiendo que si en 3 días no encuentran nada, pues van de regreso, ¿no? Pues es que también es como un ejemplo de estos de motivacionales, ¿no? Cuando estuvo a punto de incluso poner en riesgo su vida, termina quedando en la gloria universal, ¿no? Sí, a partir de que descubren estas nuevas tierras, porque además se dan cuenta que esto no es Asia, que es algo distinto, uh-huh. Pero que a lo mejor había la esperanza que más adelante sí estuviera Asia muy cercano, lo cual pues los cálculos le fallaban un poco, lo que había era un continente, pero ellos no sabían exactamente ni sus dimensiones,
ni si en realidad era un continente o era una isla más grande. Entonces, poco a poco, sobre todo los navegantes españoles son los que se van a dar a la tarea precisamente de ir descubriendo estas zonas, y por ahí México es el que sale por ahí descubierto también, ¿no? Más imágenes, Mario, a mí me encanta porque, mira, tengo esta otra, ajá, yo la encontré ahí en internet. Bueno, aquí vemos un mapa de 1474, poco antes de que se descubriera América. Vemos al fondo lo que es el continente americano, así muy clarito, uh-huh, y lo que está en amarillo, lo que se creía que existía. Entonces está lo que es Europa, parte de África, la isla de Zipango, uh-huh, que está casi en medio del mapa, y el reino de Katai, que era muy mencionado en los viajes de Marco Polo. Entonces, pues viendo así el mapa, pues lo que decía Colón tenía cierta lógica, ¿no? Yeah. Su idea era llegar, salir de España, llegar a Zipango, y de Zipango ya nada más llegar a Katai o a los reinos de Asia. Pero pues lo que él no se imaginaba es que había un continente y que la isla de Zipango pues era una ficción, o por lo menos una isla que no correspondía al tamaño que mencionaba, ¿no? Y como bien dices, pues sonaba bien, ¿no? En sus inicios el proyecto. Sí, exactamente. Entonces, en base a esto, bueno, viene el descubrimiento, el encuentro precisamente de dos culturas totalmente distintas. Hay que recordar que los indígenas del Mar Caribe no eran una cultura muy desarrollada, de hecho vivían pues bastante atrasados, a diferencia de los pueblos indígenas que vivían ya en continente americano, más desarrollados, uh-huh, con una cultura establecida. Los que vivían en las Antillas pues no tenían mucho desarrollo cultural. Entonces, al ver que no había ni especias, ni oro, ni nada que se le pareciera, sino que había nuevos productos exóticos, los mismos indígenas, al ver que no, pues no había mucho como que con qué comercial, bueno, los empezaron a tomar como esclavos para empezar a trabajar en esos nuevos establecimientos en las islas, las primeras ciudades españolas de tipo europeo. Y obviamente cuando Colón regresa a Europa, a España, pues lleva lo que él encontró, ¿no? Claro. Los indígenas, algunas frutas, plantas, cosas que pues se desconocían en el viejo mundo, ¿no? Como le decían. Pero imagínate la impresión de la gente de ver cosas que nunca antes habías visto, ¿no? Sí, exactamente, porque además empieza esa curiosidad, bueno, ¿de dónde salió esta gente, no? ¿Por qué vivían así o por qué viven así? ¿Qué son estas plantas? Entonces, eso hizo que la tecnología, la ciencia se revolucionara, porque empiezan esos estudios para ver cuál es el origen de estas personas, sus costumbres, cultura, el desarrollo de la biología y de distintas áreas de las ciencias naturales, para estudiar todas estas plantas, animales nuevos que se estaban conociendo en Europa, claro, ¿no? Claro. Vamos a ver más imágenes, ¿te parece? Muy bien. Porque si no se nos va el tiempo. Bueno, aquí vemos precisamente a la pareja de el rey Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, que son los que van a financiar el viaje de Colón. Ajá. Y bueno, ellos esperaban, obviamente, también, esto lo hacían como un negocio. España estaba naciendo como nación y vieron que el proyecto de Colón les prometía unas ganancias enormes, ¿no? Que a lo mejor en su momento no vieron esas ganancias, claro, sino mucho después. Ya efectivamente expandieron su reino enormemente. Por ahí un rey español muchos años después decía que el reino de España era el reino donde nunca se ponía el sol, porque efectivamente, ¿no? Mientras en Europa había día, en América anochecía y viceversa, ¿no? Y bueno, de alguna manera fueron visionarios, ¿no? Acá tengo otra imagen, Mario, ¿esta de qué es? Muy bien, esta imagen es precisamente en la corte de Fernando de Aragón, uh-huh, cuando Colón está exponiendo su proyecto. Uh-huh. Bueno, los sabios, los navegantes españoles, que también eran expertos, pues muchos no coincidían, decían que Cristóbal Colón literalmente estaba loco. Claro. Y que el rey Fernando no, tampoco como que no aceptó mucho el proyecto. Quien convence y de hecho da de su dinero para que se hagan los viajes es precisamente la reina Isabel. Uh-huh. Ella es la que financia básicamente el viaje de Cristóbal Colón. Perfecto. Acá tengo otra. Esta es, bueno, las famosas, de lo que tú mencionabas, ¿no? Fantasías, ¿no? Uh-huh. De que los barcos se podían caer, que había criaturas fantásticas, etcétera, ¿no? Y como consecuencias de esto, bueno, tenemos muchísimas consecuencias. El intercambio de productos entre el Nuevo Mundo. Mira, aquí, uh-huh, vemos otra
otra imagen de esas criaturas, ¿no? Que atacaban a los barcos y los podían hundir. Imagínate quién iba a aventurarse con estas advertencias, ¿no? De me voy a encontrar estos seres. Y sobre todo, por ejemplo, la tripulación, que eran muy dados a creer esas historias. Ajá. Bueno, tenían ese temor, ¿no? Que en cualquier momento uno de estos monstruos iba a salir y se los iba a hundir, ¿no? ¿Y cuántas de estas no se mantienen vigentes en la actualidad, no, Mario? Sí, exactamente. Bueno, forma parte de esa criptozoología. Claro. El famoso Kraken, como vemos aquí en esta imagen, que de repente salía en alta mar y con los tentáculos hundía los barcos. O sea, eran historias que se contaban entre navegantes. Obviamente, yo creo que la exageración hacía que creyeran en estos animales, porque muchos de ellos, su descripción es muy parecida a animales que existían en América, aunque obviamente de mucho menor tamaño, ¿no? Y que el cine, por supuesto, también se ha encargado de popularizar, ¿no? Ah, exactamente, ¿no? De dragones, serpientes marinas, bueno, etcétera, ¿no? Y que hasta la fecha seguimos en nuestra cultura, pues obviamente sabemos que son de fantasía, pero hay gente que todavía por ahí cree que en verdad existen ocultos en varias partes del mundo, ¿no? Y bueno, vemos la imagen de Cristóbal Colón llegando a estas nuevas tierras y las toma en nombre del reino de España. Claro. Y obviamente él nombrado como virrey y gobernante, ¿no? O sea, casi nada. Y a partir de ahí se viene una serie de consecuencias que a veces vemos nada más la parte mala, pero también hay una parte positiva en donde la cultura europea, una, se transforma en la dominante, se expande la cultura europea y por eso en América tenemos una cultura occidentalizada, ¿no? Porque obviamente nos van a colonizar los europeos, ¿no? Los españoles. Sí, claro. También las rutas comerciales van a cambiar totalmente, los puertos del mar Mediterráneo pierden fuerza porque ya hay nuevas rutas, hay nuevas rutas comerciales, los puertos de España y de Portugal se vuelven los más importantes del momento y obviamente también todos los productos que vienen de América a Europa y viceversa, pues hacen un mestizaje cultural muy interesante, ¿no? Y tan es así, bueno, que nuestra cultura es de las más ricas, ¿no? La mexicana. Que eso sería tema de otro programa, ¿verdad? Por supuesto. Oye, Mario, esto es muy importante porque, como bien decías, no solamente es el hecho de este descubrimiento o posteriormente se va a dar una función muy, muy importante, ¿no? Que va a abarcar prácticamente todo el continente. Pero más allá de la cuestión económica, comercial, cultural, ¿qué otro aporte tiene o qué otras consecuencias generó este descubrimiento de Colón? Bueno, materias como la geografía, por ejemplo, se modificó totalmente del mundo conocido que era Europa y partecitas de África y algunas cosas de Asia, pues se expandió totalmente, ¿no? La cartografía, por ejemplo, tuvo un desarrollo enorme porque los cartógrafos tuvieron mucho trabajo de cada viaje, iban tomando notas, ¿no? Por ejemplo, el nombre de América, uno pensaría que el continente nuevo se debería de llamar como Cristóbal Colón, ¿no? Sí. Y no se llama Colombia, salvo el país, se llama América por un cartógrafo que él es el que hace uno de los mapas más completos de la época de los descubrimientos que se iban haciendo, que era Américo Vespucio, y en su honor se le queda el nombre al continente, ¿no? Entonces la cartografía se perfecciona, la ciencia astronómica, porque los viajes se perfeccionan, los aparatos que se hacían para hacer esos viajes también se modifican. Entonces esto fue un acelere cultural, ¿no? Claro. O sea, si bien si había un avance tecnológico y de ciencia en Europa, el descubrimiento de América hizo que se acelerara muchísimo. Ya ahí podemos hablar de una globalización, porque ya estamos en contacto con culturas totalmente distintas con la de Europa y viceversa. Entonces, esto hace que se desarrollen áreas como la medicina, por ejemplo, que en Europa estaba estancada, seguían creyendo en la medicina de la época de los griegos. Entonces, con las plantas medicinales que manejaban aquí los grupos indígenas de México, bueno, de lo que ahora es México, de Sudamérica, de Centroamérica, fueron productos que se llevaron a Europa, se llevaron esos conocimientos médicos y eso hizo que la medicina se acelerara, que disminuyeran las tasas de mortalidad en Europa, aunque por ejemplo pues la parte negativa, las enfermedades que llegan a América, pero aún así también hubo enfermedades que llegaron a Europa, por ejemplo la sífilis, que se hizo mundial esta enfermedad. Y bueno, pros y contras, ¿no? La parte positiva, la medicina, la parte negativa, esas enfermedades, sobre todo los indígenas son los que más las sufren porque no había defensas, ¿no? Contra ella.
y la población en general en América de los indígenas disminuye notablemente hasta que se empiezan a acostumbrar, ¿no?, a tratar estas enfermedades, a formar anticuerpos, etcétera, ¿no? Y obviamente también se rompen viejos dogmas, ¿no?, de sobre todo científicos, claro, y de creencias. Por ejemplo, esta de los animales fantásticos, se empieza a dejar atrás esa idea. De hecho, surgen las teorías de que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, cosa, uh-huh, que le cuesta a Galileo, claro, que la Inquisición lo persiga. Entonces se empiezan a dejar atrás estas ideas, se empieza a modernizar la ciencia, hay un acelere cultural, económico, hasta político, ¿no? Las estructuras de gobierno cambian totalmente para poder manejar esos territorios tan vastos que eran los americanos, ¿no? Muy bien, pues déjame ver si tengo más imágenes por aquí, Mario, porque ya estamos con el tiempo encima, así es que yo me gustaría sobre todo dos preguntas, Mario. ¿Qué te parece? Sí. Ya lo mencionaste, pero para los chicos que nos ven, que nos hacen favor de este programa, ¿por qué o en nombre de quién se debe el nombre del continente, ¿no? Ya lo dijo por ahí el profesor Mario. Ajá, exacto. ¿Y alguna otra que se te ocurra a ti, Mario? Bueno, sería interesante que nuestros alumnos encontraran qué productos fueron los que se intercambiaron entre América y Europa, uh-huh, ¿no? Hay algunos que son todavía mucho, muy populares en cuestión gastronómica, sobre todo en nuestro país y en Europa. Sería interesante que le echaran ahí una revisada a ver qué productos eran. Pues ahí están las preguntas, por supuesto, y estamos llegando ya al final de esta emisión. No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria y Técnica, aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que nos hacen favor de apoyarnos en este programa y a ustedes que nos ven. No te vayas, sigue aquí con la señal de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendido. Muchas gracias, Mario. Hasta luego. Hasta pronto.